Cuando vemos a una escena, ¿qué es lo que hace un objeto? Por ejemplo, a una silla. Para hacer un sistema que identifique objetos en una escena, tenemos primero que solucionar el problema de comparar dos imágenes entre sí, lo cual no es tan fácil dada la gran variabilidad que existe. Por ejemplo, en una imagen de 48x48 píxeles, 48 usando 3 bytes para representar los colores de... Existen 16.777.216 posibles colores que pudieran usarse por cada píxel de la imagen de 48x48. 48. Esto es un total de 2 a las 55.296 imágenes posibles. Este es un número de más o menos 18.000 dígitos. Dentro de ese total de imágenes tenemos que que identificar objetos similares. Por ejemplo, si ordenamos todas estas fotos en base a su color, y si una de estas imágenes existen dos fotos de sillas donde lo único que varía es el color, estamos hablando que ya son notablemente diferentes entre ellas, y en este ordenamiento están separadas por millones de otras imágenes. Una alternativa para resolver este problema exponencial es extraer características. Básicamente consiste en transformar la imagen en algo que incluya únicamente las partes relevantes. Por ejemplo, de una silla nos interesa identificar que tenga patas, que tenga un respaldo, que tenga un asiento. Los histogramas de orientaciones de gradientes, HOG, son una forma de transformar una imagen a componentes básicos que representen a la imagen original. Consiste en tres etapas. Calcular los vectores de los gradientes. Calcular los histogramas sobre las orientaciones de los gradientes. Normalizar los gradientes. En lugar de reducir toda la imagen de un halog, Hawk lo hace de forma iterativa en bloques de 16 por 16 píxeles. Es decir, 256 píxeles serán reducidos a una cantidad menor de información. Pero si brincamos en la imagen de 16 en 16, no se incluye la continuidad propia de la imagen, por lo que en lugar se brinca de 8 en 8 en la imagen. En una imagen de 48 por 48 estamos dividiendo la imagen en 6 celdas intercaladas entre ellas. Los gradientes miden el cambio relativo entre dos puntos. Si nos posicionamos en un píxel, podemos medir el cambio entre el píxel de la izquierda y el de la derecha. Además de este cambio, existe otro entre el píxel de arriba y el, y el de abajo. Estos dos cambios nos sirven para definir la siguiente información por el píxel. Un delta X que mide el, el cambio entre el píxel de la izquierda con el de la derecha y un delta Y que mide el cambio entre el píxel de arriba con el de abajo. Un momento, ahora tenemos por píxel dos valores. En lugar de reducir la cantidad de información, la hemos aumentado al doble para nuestra imagen. Para comprimir la información, se trata esta información como un vector y se obtiene su magnitud y su orientación. Si aplicamos esto para todas las imágenes, podemos ver los ejemplos que se ven en la pantalla. En este caso, fueron calculados usando OpenCV y las funciones de Laplacian y Sobel, que calculan un gradiente más suave y resistente al ruido que si simplemente midiéramos las diferencias. Hasta ahora, todavía sigue siendo el doble de información. Por lo que se hace después es hacer un histograma basado en las orientaciones del bloque de 16 por 16 es decir agrupamos los vectores en un bloque en grupos con ángulos similares. Una configuración común es dividirlo en segmentos de 20 grados cada uno de tal forma que nos quedan nueve valores por, el, por cada bloque ya que ignoramos el signo del ángulo, de esta forma, 256 valores de la, del bloque quedan reducidos a 9 valores. Lo que contienen los grupos del histograma es la suma de las magnitudes de los vectores en el bloque. Sin embargo, para lidiar con efectos multiplicativos, normalizamos las magnitudes por celda, que es una división extra de los bloques en nuestra imagen. Una vez que tenemos todos estos valores, para nuestros bloques, los concatenamos en un vector al cual denominamos descriptor HOG para nuestra imagen de 48 por 48. Afortunadamente para nosotros, OpenCV incluye una interfaz para calcular el descriptor HOG de una imagen. Las dos líneas importantes se presentan aquí. La primera especifica las características del descriptor para imágenes de tamaño de 48 x 48 píxeles, la cual va a estar dividida en bloques de 16 x 16, la cual se le va a permitir desplazamientos de 8 x 8, la cual vamos a normalizar en celdas de 8 x 8 y el histograma tendrá 9 segmentos. La segunda línea tiene la función de calcular el descriptor para una imagen.